así que tenemos un rival difícil que siempre en los últimos mundiales fue, así que es un rival directo para nosotros y bueno, esperemos que hagamos un gran partido y sobre todo sumemos de local. No, nada, trabajar esta semana, seguramente tendrá el candidato quien va a jugar, así que a trabajar toda la semana y hacer un buen trabajo. Es un, como te digo, un rival que siempre está clasificando en los últimos mundiales, buena presentación en todos los torneos que jugó y bueno, sabemos la calidad de jugadores que tiene internacionalmente, ¿verdad? Muy contento la verdad de estar de nuevo en la selección y compartiendo con los compañeros ya pensando lo que va a hacer contra el partido contra Colombia, ¿no? Como siempre la verdad, alegría y bueno, mucha predisposición de parte de todos y bueno, la verdad que muy contento, como te dije, estar aquí y ojalá que nos salga todo bien, ¿no? Cada partido va a ser siempre para ganarlo, ¿no? Para ambos, pero bueno, nosotros estamos conscientes de que jugamos en casa y que tenemos que sacar como sea los puntos necesarios para tratar de clasificar, ¿no? Mañana estoy me hacer y me amarete bien antes de que los muchachos imponan a ya los tres puntos que es importante y estoy muy feliz, estoy contento. Por si así yo no escuché lastimosamente, pero si el profe confía en mí, yo voy a dar todo de mí y puedo ayudar al equipo. Bueno, yo creo que está claro que nosotros los partidos de casa tenemos que intentar sumar la mayor cantidad de puntos. Sabemos que jugamos ante una selección que si hoy termina la eliminatoria está dentro del Mundial. Es un equipo que juega bien y seguramente que la clave es seguir manteniendo la intensidad que hemos enfrentado ante Chile. Y después el técnico va a decidir la forma que vamos a jugar, pero es fundamental para nosotros ganar este partido para ir tranquilo a Argentina. Es un jugador que marca diferencia, es un jugador que juega en uno de los mejores equipos del mundo, es un jugador que en la selección colombiana ha demostrado ser el líder que la selección necesita. Y bueno, es una desgracia para Colombia. Para nosotros, pues, obviamente todo lo que sea ayuda es importante, pero yo siempre dije, para ganar hay que ganar a los mejores. Y si James tiene que jugar, pues tenemos que luchar contra él porque es uno de los mejores jugadores de esta selección. Bueno, Chiqui ya lo conocíamos porque ya lo hemos tenido en etapa anterior. Obviamente que él ha madurado muchísimo, es un entrenador muy capaz y seguramente quiere lo que queremos todos, estar en otro mundial y para eso es fundamental ganar el jueves.